Un hombre fue hallado muerto dentro de un auto y ahora la policía investiga si hubo mano negra. La policía dice que una persona les llamó para reportar un auto sospechoso en la cuadra 2600 de la calle Bronner Parkway. Cuando los agentes llegaron a investigar, fue que encontraron el cadáver de un hombre de aproximadamente 40 años. La policía dice que el hombre es oriundo de Corpus Christi, pero no reside aquí.